especialmente, es un estilo muy a boulder, muy a bloque. Cada largo tiene una secuencia clave donde te pone muy al límite. En Suiza es un país verde, está constantemente lloviendo. Es difícil encontrar un día, entonces todo esto dificulta mucho más la liberación de los largos y el hacer wow, ¿no? Ha sido un proceso muy intenso, un proceso del cual he aprendido mucho, sobre todo a ser paciente y a optimizar mucho todos los recursos, ¿no? Porque al final soy un escalador muy impetuoso y escalo mucho con el corazón, ¿no? Y aquí he aprendido a utilizar un poco más la cabeza, a utilizar más tácticas. Camerlander abrió esta vía ya hace aproximadamente unos 20 años, creo que fue un avanzado en su época porque hasta el momento solo hemos hecho dos personas, Amonde y yo. Siempre ha sido un escalador de referencia. En honor a Wolfgang Gulitz, pues le puso WOW, ¿no? Que son las iniciales de Wolfgang Gulitz, a otro grandísimo escalador que no hace falta presentaciones. Y bueno, es un trocito de historia, ¿no? Feliz de haberla hecho, feliz de haber estado aquí. Feliz de haber hecho WOW, creo que hemos dado un pasito hacia adelante en nuestro proyecto de Mind Salt Project, que empezó ya hace 2 años con Panaroma y motivado por seguir haciendo retos de este calibre, ¿no? ¡El más grande! Todo sufrimiento tiene su recompensa. Nadie dijo que fuera fácil.